En el problema del septiembre del 2010 me dicen que las ventas de tres comerciantes ascienden a 3,6 millones de euros. El primero de ellos vende tres cuartas partes de lo que hace un segundo y este el doble que el tercero. Calcula el volumen de ventas de cada uno de ellos. Vamos a llamar a los comerciantes X y Z, siendo X el primero y el segundo y Z el tercero. Y el dato va a ser lo que venden, es decir, los millones de euros que venden, ¿vale? Me dicen que en total venden 3,6 millones de euros, por lo tanto, X más Y más Z va a ser igual a 3,6 y las unidades millones de euros. Vale. Luego me dicen que el primero, X, vende tres cuartas partes de lo que hace el segundo. Entonces serán tres cuartos de Y. Y este, es decir, el segundo, Y, el doble que el tercero. Entonces, Y vende el doble que el tercero. Vale, ya tenemos el sistema y lo ordenamos. La primera ecuación ya está ordenada. La segunda, pues, vamos a eliminar los denominadores. Entonces voy a multiplicar aquí por 4. Fijaros, lo voy a hacer aquí abajo para que lo entendáis. ¿Vale? Multiplico por 4 y así tendría 4x igual 3 por 4. No hace falta que lo haga porque va a ser 4 multiplicado por 3 partido 4 y así el denominador se va. ¿Y qué me queda? Me queda 4x igual a 3y. Pero como lo quiero ordenado, tendría 4x, esto pasa aquí restando, menos 3y igual a 0. Vale, esto lo quitamos de aquí. En la última ecuación, vamos a hacer lo mismo, la ordenamos, entonces tendríamos que y menos, esto pasa al otro lado, menos 2z es igual a 0. Y resolvemos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. A la primera ecuación, como siempre, la vamos a llamar ecuación 1, a la segunda ecuación 2 y a la tercera ecuación 3. Y vamos a eliminar una incógnita que esté en las tres. Fijaros que solamente puedo eliminar la y. Por lo tanto, a la ecuación 1, para eliminar la y en la ecuación 2, la voy a multiplicar por 3. Entonces, 3 puedo ir multiplicado por la ecuación 1. Y le voy a sumar la ecuación 2. Vale, si multiplico por 3, la ecuación 1 tendría 3x, 3y, 3z, y aquí tendríamos 6 por 3 son 18, me llevo una, y 3 por 3, 9 más 1, 10. Como tenemos la coma aquí, la pondríamos aquí, tendríamos 10,8. Y la ecuación 2 simplemente la ponemos como está. 4x menos 3y igual a 0. Sumamos. Aquí tenemos 7x, las y, nuestro objetivo se va, aquí 3z. A 10,8 le sumamos 0 y tenemos 10,8. Esta ecuación la llamamos por entonces la ecuación 4. Ya tenemos una ecuación. Ahora vamos a eliminar la y. Entre estas dos las voy a restar, ¿vale? Si a la ecuación 1 le resto la ecuación 3, fijaros que las y se van. X copiamos más y más z igual a 3,6 y aquí tendríamos y menos 2z igual a 0. Estamos restando, por lo tanto, si a x le resto 0, x y menos y, 0. Y z menos menos 2z serán 3z. Y por último, 3,6 menos 0, 3,6 menos 0, 3,6. Ya tenemos la ecuación 5. Y ahora tengo un sistema, ya acordáis que esto es positivo, ¿eh? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que quiero resolver. Fijaros que simplemente restando otra vez a la ecuación 4, le resto la ecuación 5, las 3z se van a ir. Por lo tanto, copiamos. 7x más 3z igual a 10,8. Y aquí x más 3z igual a 3,6. Restamos y tenemos, si a 7 le resto 1, tengo 6x. Si a 3z le resto 3z, se va. Y aquí, si a 10,8 le resto 3,6, tendremos 7,4. Perdón, 7,2. ¿Vale? Por lo tanto, la x es igual a 7,2 partido por 6, 7,2. Dividido por 6 es igual
a 1,2. Entonces, X gana 1,2 millones de euros. Vale. Ahora simplemente en cualquiera de las dos ecuaciones sustituimos. Vale. Ponemos que, por ejemplo, esta. X que es 1,2 más 3z es igual a 3,6. Por lo tanto, 3z es igual a 3,6 menos 1,2. Y esto es igual a 2,4. Por lo tanto, z es igual a 2,4 partido por 3. Que es igual a 0,8, lo mismo, millones de euros. Y por último, la última ecuación, de aquí la sacamos, sería que x, que es 1,2, más y, que no lo sabemos, más z, que es 0,8. Todo ello tiene que ser igual a 3,6, como dice aquí arriba, ¿eh? X más y más z igual a 3,6. Por lo tanto, y es igual a 3,6 menos 1,2 menos 0,8. Esto es 3,6 menos 1,2 menos 0,8, que es igual a 1,6 millones de euros. Acordaos que es importante que pongáis siempre las unidades en cualquier problema, ¿eh? Si no os van a quitar décimas. Y os recomiendo siempre que hagáis una frase de resultado. Y simplemente os quedaría comprobar que esa es vuestra certeza de saber que lo habéis hecho bien, ¿vale? Nada, un saludo, vamos a por el siguiente problema.